Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer contratos y me ha ido literalmente la olla. Vamos a hacer 4 contratos buscando la Glock Emerald Factory New. Y por último, un contrato al 30% buscando las mejores armas de la nueva operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Es el let's go más afónico que he hecho. Pero es que estoy muy, muy nervioso, chicos y chicas. Como veis, tengo 50 skins. Vamos a hacer 4 contratos, como os he dicho, buscando esa Glock Doppler Gamma, evidentemente Emerald. Y luego, chicos y chicas, tengo, como veis, la Deagle, que sirve para el AWP Hydra del Desierto, la SG para el AK Arabesco Dorado, el AK Dorado, básicamente, y por último, esta SG para sacar la M4A1S, peligro inminente. Al 30%, va a estar complicado, pero soñar es gratis. ¡Primero! Tenemos que empezar buscando esa Glock Emerald. Tenemos, chicos y chicas, pues fijaros, tenemos un 50% de que salga una Glock y un 50% de que salga la M4A4. El problema de la Glock es que puede salir hasta en 5 estados, las 4 fases más la Emerald. Por lo tanto, es un contrato complicado, es un contrato difícil, pero lo vamos a intentar 4 veces en Factory New. Como veis, todo está en recién fabricado, chicos y chicas. Así que vamos con el primer contrato del día de hoy. 3, 2, 1. Me ha salido la Glock, pero no es Emerald, chicos y chicas. Aquí lo tenéis, 003. Pero no es la fase secreta que estamos buscando. Vamos a por el siguiente contrato, chicos y chicas. Que por cierto, el contrato Factory New, como lo estoy haciendo ahora, cuesta alrededor de 50 euros en el día que estoy grabando el vídeo. Puede ser que dentro de un tiempo más, menos, ahí ya quién sabe. En fin, vamos a intentar el siguiente porque la Glock Emerald, intentaré poner el precio de lo que vale, tengo que hablar con Martín. Creo recordar que da 300 euros lo que vale actualmente, así que como comprenderéis es un precio muy alto para una Glock. Así que vamos con el segundo contrato. 3, 2, 1. Otra fase, os lo he dicho, la Glock tiene 5. Y no nos está tocando la que queremos. Como veis, es completamente distinto este verde a este que tenemos aquí. Bueno, vamos con el siguiente de los contratos. Tenemos 2 balas que gastar, chicos y chicas. Este puede ser el vídeo más tristón de la historia o el más feliz. Depende sobre todo del último contrato a 30%. Pero claro, evidentemente si nos sale la Glock Emerald, pues lo celebramos como campeones. ¡Vamos con el tercero! ¡A la tercera irá la vencida! ¡Vamos a verlo! ¡3, 2, 1! Tenía que salir la M4. ¡Evidentemente tenía que salir la M4A4! Que no sé por qué tiene estas cosas azules. Creo que se ha bugueado. Creo que no es así, la verdad. Como veis, de nuevo, estado recién fabricado. A ver, hay un 50%. O sea que es normal que haya tocado. ¡Uf! Bueno, esto, chavales, que se acaba antes de empezar con el contrato de la muerte, chicos y chicas. Vamos a poner las 10 famas cataclismo, que no sé ni hablar. De nuevo, chicos y chicas, buscando la Glock Emerald. ¡Uf! 3, 2, 1. Al palo, al palo. Y hemos tenido suerte porque nos han salido 3 Glock Gamma Doppler. Pero no hemos tenido la suerte de que hayan sido Emerald. ¡Uf! Se complica, chicos y chicas. Vale. Pues ahora se va a complicar más porque se viene contrato al 30%. De hecho, voy a poner las skins donde me diga el corazón. Esto, como ya sabéis, da exactamente igual donde ponerlas en el orden. Voy a poner el número 2, la de Seligel, porque el 2 me gusta muchísimo.
Luego lo voy a poner en el 5, porque el Gaven por el culo no la hinca mucho. Así que vamos a ver si el 5 acompaña. Luego voy a poner la M41S en el 7. Esos son mis dos números. El 2, el 5, el 7. Tenemos, chicos y chicas, como os he dicho, un 10% de posibilidades de conseguir el AVP Hydra. Sería la mejor de las skins porque es la más cara. También tenemos un 10% de esta AK dorada que estaréis viendo en pantalla. Luego, otro 10% de la M41S, que es como la skin menos querida, pero que nos haría ganar muchísimo dinero. Y luego, un 70% de que nos salga una CZ Victoria. Cosita que comentaros, he gastado para este contrato 680 euros. Porque ya no es solo que te gastes en las skins, que son unos 200 euros esta de aquí, sino que también en estas son caras, ¿vale? Para hacer un contrato un 30%, os recuerdo que solo tiene que haber una roja también en la otra colección que pongamos para hacer el equilibrio. Así que, chicos y chicas, 30%. Bueno, digamos 1% posibilidad, 99% de fe. Por favor, necesito vuestra fuerza. ¡Vamos! ¡A por el último contrato! Y el que más miedo me da con diferencia. ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Nos hemos hinchado! ¡Nos hemos hinchado! ¡Let's fucking go, chicos y chicas! ¡Let's fucking go! ¡Esto vale! ¡Lo estoy viendo ahora mismo! ¡Sí, señor! En Steam, chicos y chicas, ni se vende. Esto vale más de 1.500 euros sin lugar a dudas. ¡Nos hemos más que duplicado! ¡Nos ha salido el arma que más estaba buscando! ¡Ya tengo dos! ¡Tengo dos AVP Hydras del desierto! ¡Menuda puta locura! ¡Ha salido bien, chicos y chicas! Bueno, pues con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Hemos ganado bastante. Espero que os haya gustado el corazón el vídeo. Espero que os hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Si queréis más de esto, ya sabéis. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.